showed symptoms were dead within days. Others weren't so lucky. The infected were quarantined in a biodome force field that encased the city of Palmyra. They called it a safe zone. We call it the Death Dome. The M-Virus grew stronger inside the dome, strong enough to live on its own outside of a host, strong enough to become the Behemoth. The only name I know is Phoenix. I don't remember who I was before. I don't know why I'm different, but I do know they will never take down the dome while the Behemoths are alive, so I'll take them down myself. ¿Qué onda, amigos de YouTube? Bueno, por eso estamos con este nuevo juego que se llama Death Dome. Y bueno, es un juego de parecido al Blood and Glory en cuanto a la jugabilidad. Juego de espadas. Nosotros usaremos diversas armas para defendernos de los zombies o monstruos mutantes, behemoths. Y bueno, vamos a tener que derrotarlos para librar a la ciudad de este virus, del virus N. Y bueno, se ve increíble este juego, se ve, tiene muy buenos gráficos, está muy genial este juego, se ve muy bien. Y bueno, pues está gratis en el Play Store. Y no he checado si está en App Store, pero pienso que sí, y pienso que también es gratis. Y bueno, podemos hacer skills. Está muy bueno, tiene muy buenos gráficos. Yo creí que no iba a estar tan genial. Y bueno, el peso de este juego es de 500 megas. Y si no estoy equivocado, corre en una versión de Android mínimo de 2.3. No recuerdo, pero en la descripción del video les dejaré información y el link hacia el Google Play y hacia el App Store, por si lo quieren descargar. Y bueno, ya lo acabamos de derrotar. Ese fue el tutorial. Acabamos de subir de nivel. Y bueno, conforme vayamos avanzando, seguimos peleando contra enemigos más fuertes. Con el dinero que vayamos ganando en cada misión, vamos a mejorar nuestra armadura y nuestras armas para poder derrotar a estos mutantes, zombies, monstruos, mutantes o no sé qué sean. Bueno, aquí vamos a comprar, mejorando, bueno, vamos a la pelea. Aquí tenemos el mapa del virus hacia el tren. Continúa buscando. Ok. Está cargando.
Se ven muy bien los escenarios, los gráficos muy bien. Bueno, aquí vamos a presionar en el signo de interrogación. Nos dan como monedas. Ah, boom. Vulnerable al fuego. Brutal finish. Nivel 1. Por lo que veo, como que van evolucionando y entre más nivel tengan, pues más fuertes se vuelven. Vamos a luchar contra este Behemoth, parecido a los monstruos que salen en Resident Evil. Bueno, se nos agarró por sorpresa. Acaba de tirar. Bueno, y acabamos de romper un brazo, ¿eh? Se ve bastante genial como le cortamos el brazo. Nos fue sus kills. Y bueno, la acabamos. Cortamos la cabeza. Pero sigue vivo. Sin cabeza y sin brazo y sigue vivo. Es un guerrero, ¿eh? Que aguante tiene. Bueno, ya se está poniendo más difícil. Vamos a terminar. Acabado. Genial. Behemoth. O Behemoth, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, nos dan un bonus diario. Y nos dieron 50 monedas. Y bueno, aquí podemos hacer mejoras a nuestra guerrera. Con el dinero que vayamos ganando. Por ahí estaba leyendo en los comentarios que luego se requieren hacer compras para poder avanzar, ya que se pone cada vez más difícil. Y bueno, espero que no me decepcione con eso, que me caen muy mal. Detesto los juegos que fuerzas tienes que gastar dinero para poder avanzar. Detesto eso. Yo sé que tienen que recuperar algo de dinero de lo que gastan haciéndolo. Pero entonces mejor en ese caso que den el juego de paga. Y así uno lo compre y pueda jugar libremente. Porque si es gratis, pues uno da la impresión que... A uno le da la impresión de que pues no le cuesta, no va a costarle nada jugar. Y bueno, no sé, no me parece que tengamos que pagar para poder pasar el juego. Life World, vulnerable a la poción. Brutal finish, nivel 1. Este no se ve tan feo. Ah!
Motor Pool, Vulnerable al Fuego, Brutal Finish, Nivel 1. Bueno, vamos con el jefe Grendel Olympus Financial. Y bueno, van como en fases. Estamos en la primera. Entonces venimos con este jefe, después con este, y bueno, con el cuarto. Vamos a jugar contra el jefe. Vamos a mejorar. ¿Qué mejoraremos? ¿Cuánto dinero tenemos? 1400 monedas. No nos alcanza para mucho. Bueno, vamos a ver. Vamos a jugarnos así. Vamos a ver si podemos hacer algo. Este cuate se me hace que va a venir mucho más fuerte. Lo que he notado es que tarda mucho en cargar. Sí, tarda bastante. He verificado si necesita conexión a internet para poder jugarlo.
Yo ahorita sí estoy conectado porque estoy en mi casa, pero no sé si se pueda jugar sin wifi o sin 3G. Se ve muy genial, ¿eh? Se ve bastante bien. Felicidades para los desarrolladores. Se ve muy bien este juego. No me esperaba tanto. Puso algo como para ser más fuerte o algún virus, no sé. Se ha matado. Hemos revivido. Ah, sí, ya está muy cabrón. Nos rendimos, pues no mames, tampoco voy a estar gastando y gastando en revivir. Vamos a volverlo a intentar.
Casi no le hago nada de daño. Tal vez era necesario comprar algún arma para pasar el nivel. Le dolió. Ya me chingo. Y pues sí, ni pedo. Tenemos que revivir a fuerzas. Si no, no lo pasamos. Una desventaja muy grande de este juego. Necesitaremos estar comprando constantemente para pasar los niveles. Más da una arena desbloqueada. Bueno, ya pasamos al otro capítulo, al distrito del aeropuerto. Y bueno, chicos, eso ha sido todo de este juego. Y bueno, espero que les haya gustado. Y si les gustó, si quieren que siga subiendo más partes de este video, más videos de este juego, por ejemplo, continuar los capítulos, déjenme en los comentarios. Y bueno, yo continuaré en los gameplays de este juego. Y bueno, iremos a este capítulo en el que sigue hasta terminar el juego.
Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.